Do, dochi, no, donchi. Dolce, dolce. Dolce y Gabbana. Sí, dolce. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Se pronuncia así. Louis Vuitton. Louis Vuitton. No había un juguete que no pudiera comprar. No había un barco que no pudiera comprar. No había un avión que no pudiera comprar. No había nada que no pudiera comprar. Amo el dinero. Ven a mí. Ide, ¿en qué buscas en los concursos de belleza? ¿Qué quieres ganar? ¿Cuál es tu meta? Dinero. Dinero, dinero. Quiero tener tanto dinero como esta habitación de grande. ¿Y qué quieres hacer con ese dinero, Ide? Gastarlo todo y besarlo. Creo que es antiamericano decir se puede ganar demasiado dinero. El federalista dice que si quiero trabajar 100 horas a la semana, no ver nunca a mi familia y morir joven, estoy en mi derecho. Esto es del Atlantis, en Dubái. ¿A qué te dedicabas en Dubái? Al príncipe. ¿Quieres arrojar dinero? ¿Quieres que la gente te mire? Es poder, el poder del dinero. Esta noche pasamos del mañana al carajo. Es como la caída de Roma. Las pirámides fueron construidas en un momento de precipitado declive de Egipto. Y eso es lo que sucede siempre. Las sociedades acumulan su mayor riqueza en el momento en que se enfrentan a la muerte. Soy fotógrafa desde hace 25 años y con mi objetivo enfoco la riqueza y los excesos de nuestra cultura. La magnitud del exceso quedó patente cuando realicé un documental sobre la familia que estaba construyendo la casa más grande de Estados Unidos. Me di cuenta de que por mucho que la gente tuviera, siempre quería más. Me pregunté si los centenares de historias individuales que había fotografiado sobre dinero, fama, sexo, imagen corporal, o incluso cirugía plástica canina, estaban todas conectadas. ¿Y qué decían de nosotros? Para entender a qué conclusión llevaba todo aquello, en 2008 comencé a trabajar en un libro y una exposición sobre la riqueza. Me hizo regresar a mis primeros reportajes. En 1991, empecé a trabajar como fotoperiodista. Había estudiado antropología visual en la universidad y conseguí mi primer encargo con National Geographic fotografiando un pueblo indígena maya en Chiapas, México. Mi madre era profesora de psicología y había estado investigando allí 20 años antes, así que trabajamos juntas en el proyecto. Mi madre hablaba su lengua y se encontraba allí como en casa. Pero a mí me costaba mucho entender su cultura y me resultaba muy difícil ser aceptada en la vida de la gente. Después de haber pasado meses en el terreno, National Geographic desechó el reportaje. Fue devastador para mí. Estuve a punto de abandonar la fotografía. Mi novio me envió un cassette para animarme. Hola, Laura, soy Frank. Acabo de recibir tus cartas. Te echo mucho de menos. Sal ahí fuera, haz tu fotografía y sé agresiva.
Cuanto más te involucres en ese tipo de trabajo, más confianza acabarás teniendo a la hora de buscar trabajos y todo lo demás. Así que, por favor, trabaja duro. ¿De acuerdo? Frank me ayudó a ver que no debía rendirme y a que necesitaba encontrar una historia con cuya temática tuviera una conexión más profunda. Encontré por casualidad un viejo ejemplar de Menos que Cero de Bret Easton Ellis. El mundo ficticio que describía, de grandes excesos y demasiado dinero, tenía resonancias que me recordaban a mi adolescencia en Los Ángeles. Empecé a pensar en mi propia cultura casi en términos antropológicos y me di cuenta de que quería regresar a casa y explorarla. Diario de Los Ángeles, 4 de marzo de 1992. Mi fotografía se concentrará en los rituales sociales de la vida de los adolescentes. Quiero fotografiar el día de pelas, fiestas extravagantes con gorilas equipados con walkie-talkies, chicas con vestidos de diseño, peinadas por profesionales, Mercedes y BMWs. Un día estuve haciendo fotos en mi antiguo instituto, un centro privado de Santa Mónica. Vamos allá. Probando, 1, 2, 3. ¿Qué opinas acerca de crecer en Los Ángeles? Estos tres chicos contestaron, crecer en Los Ángeles va de tener dinero, y sacaron billetes del bolsillo. Y no fue hasta que revelé el carrete cuando me di cuenta de que lo que mostraban eran billetes de $100. Y estos eran chavales de 13 años. El dinero echa a perder a los chicos. Ha destruido a muchos chicos que conozco. El primer día de clase, Kate Hudson se puso, no te voy a decir quién es mi madre, pero es una superestrella y mi padre más todavía. A los chicos les afecta a quienes conocemos tú y yo. ¿Cómo eres de rico? ¿Cuál es la profesión de tu padre? ¿La de tu madre? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Ese narcisismo que está tan integrado en la cultura ahora mismo empezaba a asomar la cabeza en aquel momento en Los Ángeles. La fotógrafa Lauren Greenfield muestra las vidas de algunos niños de Hollywood en su nuevo libro titulado Avance rápido, crecer a la sombra de Hollywood. Vamos con el joven que está celebrando su bar mitzvah. Háblanos de ello. En mi opinión, no tiene pinta de ser un ritual religioso. La familia que organizó esta fiesta alquiló la discoteca Whiskey a Gogo en Sunset Strip y contrató a gogos como entretenimiento para los chavales. Después de ver las fotografías, te quedas con una sensación apocalíptica, como si estuviéramos en una especie de ultracadencia. Estas imágenes nos muestran una sociedad en un extraordinario declive. Pero me pregunto, ¿qué era lo que buscabas? Entonces no tenía ni idea de qué buscaba. Pero ahora veo una relación entre lo que cubría en los años 90 en mi primer libro y el punto en donde nos encontramos hoy. Y ello me hizo querer averiguar el por qué ha crecido nuestra obsesión por la riqueza y el estatus, y por qué me sentía obligada a documentarlo de una manera tan implacable. Así que decidí regresar al tema de los adolescentes de Los Ángeles. ¡Hola! ¡Hola! ¡Me cago en la leche! Los 90 fueron una locura. Está inhalando ambientador en el descanso para el almuerzo. Genial. Aquella fiesta en la que me fotografiaste fue probablemente una de las más aburridas que tuve. Las gilipolleces que hacía. Mi padre es el cantante de Rio Speedwagon. Yo nací cuando empezaban a tener cierto éxito comercial. Algo malo para un niño al que hay que criar. Yo podía hacer lo que me daba la gana. Porque mi padre estaba de gira. Mi madre estaba angustiada y mi forma de llamar la atención era portándome mal y metiéndome en líos. A mí me criaron en una isla con un mayordomo. ¿Qué crees que tiene Los Ángeles que hace que los niños crezcan tan rápido? Parece que todo el mundo tiene prisa por ser adulto. ¿Ahora pierden la inocencia tan jóvenes? Yo espero seguir siendo joven eternamente. No quiero envejecer. Creo que tenía tal vez 17 cuando nos conocimos. Viniste a mi instituto y nos contaste que estabas haciendo un proyecto. Nos hicimos amigas y empezaste a seguirme por todas partes. Puedes mirarlo desde fuera y pensar, oh, su vida es perfecta. O es guapa y es la reina de la fiesta. Y esto y aquello, pero ya sabes. Mi familia tuvo muchas dificultades, problemas económicos, y los niños ricos de Beverly Hills pueden tener todo lo que deseen. Ese era un aspecto en el que yo no encajaba.
Fui la reina del baile de fin de curso y gané el mejor cuerpo. ¿Así lo llamaban? ¿El mejor cuerpo? Votaban los alumnos de último año y gané por tener el mejor físico, supongo. Te vestías con ropa ajustada e intentabas tener un aspecto sexy de acuerdo a lo que marcaban las revistas o a los ojos de los hombres. Dios mío, mira a esa tía, Scotty. ¡Súbete! ¡Chica! Milla fue mi novia en séptimo u octavo grado y en primaria... ¿Y tu latina maciza? Bueno... Probablemente con una de las mejores delanteras del instituto. No tiene nada de malo, sé sincero. Espero que corten eso, es irrespetuoso. No lo estoy siendo, es la verdad, Eddie. Lo es. Creciendo aquí, pensábamos que el mundo entero giraba a nuestro alrededor. Yo creo que aquella época me dejó muy tocada. ¿Y algo de aquello ha permanecido contigo? Suceda lo que suceda en el instituto, siempre será algo de lo que luego intentarás recuperarte. Eres tan joven e impresionable que creo que esas experiencias realmente te moldean. Cuando iba al instituto era muy tímida y un poco insegura. Y como la mayoría de los adolescentes, sentía que no encajaba. Escogí la fotografía para intentar dar sentido a mi mundo. Fuiste a un instituto caro. La educación era importante y costó mucho dinero que estudiaras allí. Encontramos la forma para poder pagarlo, pero aquellos valores no eran los míos. Yo creo que tú, como una chica normal que creciste en Los Ángeles, sufriste un poco a causa de ello. Intentabas encajar desde el punto de vista de la ropa, una casa buena a la que pudieras traer gente. Yo creo que Crossroads te provocó ansiedad en cuanto a mantener el estatus de aquel entorno social. Los padres que vivían en Brentwood tenían miedo de dejar que sus hijas vinieran a visitarte a Venice porque pensaban que era demasiado peligroso. De hecho, una vez te bajaste del coche a una manzana para que tus amigos no vieran el coche que yo conducía. Recuerdo que yo no podía comprarme la ropa que tenía todo el mundo. Las cosas que tú no tenías eran las cosas en las que yo no creía. El hecho de que tuviera todo lo que necesitaba y aún así sintiera que no tenía bastante me hizo intentar averiguar el porqué por medio de mi trabajo. ¿Quién está llamando a mi puerta? Hola. ¿Cómo estás? ¿Ya no te llamas Jimmo? Puedes llamarme Jimmo. ¿Sí? Sí. Yo venía de una buena familia. Yo venía de una auténtica clase media pura. Mis padres trabajaban duro cada día. Cuando estaba en sexto grado iba a un colegio público, era la misma mierda de siempre, pero en séptimo grado fui a un instituto súper caro, Crossroads. Fue entonces cuando vi por primera vez un montón de dinero y fue como, eso es lo que quiero. El rap lo está cambiando todo en Estados Unidos. Hollywood convirtió mi vida en una película. Hay una escena en la que una chica me trae una bandeja con una litrona. Todo el mundo quiere tener dinero, estar rodeado de mujeres preciosas, tener una mansión. Es el sueño americano de toda la vida y era que me vieran a mí montándomelo a lo grande. En aquella época empezamos a marcar el camino y lo han seguido sin parar. Y ahora es casi la referencia. Lo que Jimmo advirtió parecía ser un cambio en el significado del sueño americano. Fue casi como si se hubiera convertido en una búsqueda de fama y fortuna, y nos hubiéramos olvidado de los valores del esfuerzo y la austeridad que habían definido la generación de nuestros padres. ¿Fue tu historia la del sueño americano? Bueno, en muchos sentidos lo fue, porque mi padre era un inmigrante y yo empecé a alcanzar cotas que mis padres ni siquiera podían imaginar. Fue un periodo de ascenso social. ¿Y fue el sueño americano para tus padres que estudiases en Harvard? Lo fue. Mi padre solía decir, sí, mi hijo Shelley estudia en Harvard, 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 Harvard. No podía parar de decirlo. Mi padre intentó inculcarme ideales y muchos de ellos arraigaron. ¿Por ejemplo? Bueno, pues intentar hacer el bien en el mundo.
Creo que en parte era la época, sí. Yo todavía seguía impregnado de los valores de los 60 y los 70. En los 80 las cosas empezaron a cambiar considerablemente. ¿Puedo pasar? Pasa, pasa. Bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué opulencia! Este ya no es exactamente mi mundo. El origen de toda esta fascinación con la riqueza está en el propio gobierno de los Estados Unidos, gastando muy por encima de sus posibilidades. Voy a intentar explicarlo de forma sencilla para no despistar al espectador. En 1971, Estados Unidos abandonó el patrón oro. Aquello significaba que el dinero en circulación ya no estaba respaldado por ningún activo. Los 70 fueron el punto de inflexión. Empezamos a tomar dinero prestado para mantener un estilo de vida y un imperio que ya no podíamos permitirnos. Pasamos de ser un imperio de producción a un imperio de consumo. El abandono del patrón oro condujo al abandono de la disciplina fiscal, imprimir dinero como locos, hacer dinero como locos. Hemos recortado vuestros impuestos cerca de un 25%. América por todas. Los valores de los años 80 de Reagan pusieron realmente el énfasis en la riqueza. Predominaba la idea de que te iba mejor si conducías un BMW y eras súper sexy. Vale, si eres guapo y tienes un buen coche, me parece estupendo, pero ¿a qué precio? En los años 80, mucha gente que conocía empezó a trabajar en banca y muchos de ellos querían ser como el personaje de ficción Gordon Gekko. La cuestión es, señoras y señores, que la codicia, a falta de una palabra mejor, es buena. La codicia es justa. La codicia funciona. Yo era, sin ningún género de dudas, Gordon Gekko. Mi padre me dijo, cuanto más cerca estés del dinero, más tendrás. Entonces se encendió una bombilla y algo se puso en marcha en mi cabeza y dijo, tiene que haber una forma de ganar tanto dinero que ya nunca mires atrás. Según declaraciones del tribunal, mi riqueza llegó a alcanzar los 600 millones de euros, en torno a 800 millones de dólares, más o menos. En aras de una transparencia total, ¿de qué nos conocemos? Tú ni siquiera eras estudiante de último año. Al principio de tu carrera como cineasta, yo estaba estudiando en la Escuela de Negocios de Harvard entonces. Es el West Point del capitalismo. ¿Te enseñan ahí a ser una buena persona? No, nos afinan para gobernar el mundo, eso es todo. Mi padre fue siempre una figura colosal que proyectaba una sombra enorme. Yo quería ser igual que él cuando era un niño. ¿Y qué le motivaba? Él siempre quería más, básicamente, en mi opinión, más dinero, más poder y más fama e infamia. Me han llamado psicópata porque era capaz de distanciarme increíblemente y pensar en cuál era el máximo beneficio posible. Además, estoy en el exilio y en la lista de personas más buscadas por el FBI. Y lo cierto es que si hubiera vivido hace alrededor de 300 años, habría sido descubridor. Pero lo más excitante que podías hacer en nuestra generación era ser magnate. Te sientes motivada en tu trabajo. ¿Qué lo hace posible? El dinero. Mi padre trabajaba en Wall Street, así que sin duda lo llevo en la sangre. Tengo 39 años, todavía no he formado una familia. Nunca me he casado, he estado forjándome una carrera, así que no me he centrado en mi vida personal. Pensaba que nunca podría estar con alguien que ganara menos dinero que yo. Ahora estoy ganando mucho dinero, así que las opciones se han reducido ostensiblemente. He intentado acumular un buen patrimonio y colecciono arte contemporáneo. Ahora tenemos unas 100 obras de arte en la colección. Ahí está bien, me gusta esa con ese grupo. ¿Es una edición posterior? ¿Te gusta más? Sí, pensamos que esa estaba demasiado afectada. ¿Te lo parece? Es como de la revista Life. Traje a Trudy Wilner Stack, una vieja colaboradora, para que me ayudara a revisar y editar cientos de miles de fotografías. Todo está en el sitio equivocado. ¿Puedo pasar? Hola.
Persona limpia. ¿Sabes qué? Mañana tienes la gran reunión de profesores y alumnos. No. ¿Te lo has aprendido ya todo? Estas dos son de la fiesta del bolso. ¿Qué es la fiesta del bolso? Date prisa. El día que fui a comprar el bolso de Louis Vuitton, era la chica más feliz del mundo. Salí con el bolso y todos, ¡oh, Dios, te has comprado el bolso! ¡Oh, sí, es precioso! Todo el mundo lo reverenciaba. Y entonces pensé, vale, ¿y ahora qué? Tengo un conjunto de muchos bolsos. Creo que mi bolso preferido es el Birkin clásico. Lo tengo en casi todos los colores. Estos son bolsos de Hermès que las mujeres coleccionan. Algunas tienen cientos de miles o millones de dólares en bolsos. Y su precio empieza a partir de los 20.000 dólares. ¿Y cómo usted, un psiquiatra, sabe tanto acerca del bolso Birkin? Los veo todos los días. Forman parte de mi vida. Por mucho que podamos reírnos de las personas que están obsesionadas con sus bolsos Birkin, creo que realmente dice algo acerca de su salud mental. Es algo que probablemente deba abordarse. Empecé con una pequeña cadenita de nada y se ha convertido en esto. 15 kilos de oro y diamantes que me han regalado superestrellas del mundo. Leyendas muertas y desaparecidas. Me encanta la elegancia del viejo mundo. ¿Y tú eres famoso por...? Ostento dos récords mundiales del libro Guinness por ser propietario de la limusina más larga del mundo con piscina y helipuerto y de una limusina Jet Boeing 727. Cuando aparcas la limusina, la gente no sabe quién eres, pero piensan que eres alguien. Cuanto más grandes y largas son, cuanto más exóticas son, más gira la gente la cabeza. Tienes que fingir hasta conseguirlo. Se trata de proyectar esa imagen de que debería ser casi adorado. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo soy alguien, tú no. Y en esta cultura eso los catapulta. La gente pobre es la que más dinero se gasta en zapatos de 700 dólares, los que no lo tienen. ¿Quieres las que tienen barras y brillos con abalorios en los lados que centellean mientras caminas? ¿Sabes cómo te digo? Hacen sudar a las chicas. ¿Sabes cómo te digo? Es cuestión de exclusividad. Puedes llamar y conseguir un par de las últimas Giuseppe o puedes ir a la trastienda de Versace y comprar allí. Hoy en día, el sueño americano para mí es esencialmente cuestión de estatus. Nos aferramos a la ilusión del sueño americano, pero no solo ni nosotros ni nuestros hijos podemos alcanzar ya lo que han tenido generaciones anteriores, sino que las cosas están empeorando. Cuando no hay movilidad social, el único ascenso social posible es ficticio. La imagen que presentas al resto del mundo niega tu propia realidad. Yo finalmente entiendo la cultura de masas y en particular la televisión como una forma de violencia, porque 24 horas al día ese estilo de vida ficticio que a todos nos dicen que podemos tener alimenta la sensación de incapacidad. Antes la gente se comparaba con sus vecinos y aspiraba al estatus del vecino que tenía un poquito más que ellos. Es preciosa. Es como si estuviéramos en Italia, cariño. Lo que ha cambiado es que ahora la gente pasa más tiempo con las personas a las que ve en la televisión que con sus propios vecinos y quiere lo que ellas tienen. Creo que conozco los nombres de los Kardashian mejor que los de mis vecinos. Si miras algo durante el tiempo suficiente, vas a terminar pensando que es real. Vas a empezar a tomar decisiones basadas en lo que has visto en la tele. Yo creo en el sueño americano. Ser propietario de una casa es parte de ese sueño. Si uno de los objetivos es aumentar las viviendas en propiedad, tiene sentido ayudar a la gente a pagar la entrada. Cuando redactamos las normas dije, bueno, esta norma no me va a ayudar a ganar dinero, ¿verdad? Así que vamos a suavizarla. Así que establecimos un terreno de juego adecuado para nosotros solamente, no para el inversor. Ni para el prestatario, para nosotros. La economía estadounidense ha mantenido su impulso. El señor Greenspan deja abrir las compuertas y permite que todo el mundo pida préstamos.
Si proporcionas dinero sin coste alguno a cientos de millones de personas en todo el mundo, harán estupideces con él. Nunca nos propusimos construir la casa más grande de Estados Unidos. Es algo que simplemente sucedió. Cuando rodé La Reina de Versalles con David y Jackie Siegel, que estaban construyendo un palacio inspirado en el verdadero Versalles de Francia, lo que vi fue el sueño que todo el mundo tenía, pero a lo grande. Y ellos lo hicieron de la misma forma que lo hacía todo el mundo, pidiendo un préstamo. ¿Cree que todos los estadounidenses quieren sentirse ricos? Así lo creo. Todo el mundo quiere ser rico. Pero si no pueden ser ricos, lo segundo mejor es sentirse ricos. Y si no quieren sentirse ricos, entonces probablemente estén muertos. Parecía que éramos todos adictos al consumismo. Y con la globalización, se propagó como un virus. Había tanto dinero que era una locura. Yo trabajaba como marinero cuando se produjo el boom en Islandia. Todo el mundo quería trabajar en un banco y yo también quise intentarlo como los demás. En 2003, el pequeño país pesquero de Islandia inició la expansión más rápida de un sistema bancario en la historia de la humanidad. En la banca había grandes sueldos, éramos un país pequeño. El presidente de Islandia dijo que seríamos los mejores en el negocio. Y el banco prestaba dinero a todo el mundo, a todo el mundo. Veías las películas de Hollywood y querías tener algo adicional. Cuando estábamos construyendo nuestra casa, mientras hojeaba una revista de decoración, mi mujer dijo, «Ah, eso es precioso». Era igual que Cardassia. ¿Perdón? Cardassia. Kardashians. Kardashians, sí, lo siento. Construí una cascada en la casa. Nuestro sueño era tener una sauna en la casa. Es ridículo. Construir a lo grande para expresar éxito y estatus no se limitaba a Europa o Estados Unidos. En China conocí a un hombre de negocios que había construido una réplica a gran escala de la Casa Blanca y la vista desde su despacho era el Monte Rushmore. Aquel viaje en el año 2000 era mi primer gran encargo en el extranjero y una oportunidad para cubrir la nueva riqueza de China, pero era un momento complicado. Cuando Noah tenía 2 semanas, la revista Time me envió un fax ofreciéndome el trabajo. Se lo llevé a Frank llorando. Y le dije, te dije que mi carrera se terminaría cuando tuviera un hijo. En aquella época, las mujeres que eran fotógrafas de éxito habían escogido no ser madres. Frank me dijo, ¿de qué estás hablando? Debes ir. Le pregunté a la pediatra si sería perjudicial para un bebé ser separado de su madre con solo 10 semanas de vida. Y ella me dijo que el bebé estaría bien, pero que sería demasiado duro para la madre. Me convencí a mí misma de que Noah estaría bien, así que me extraje 9 litros de leche y me fui 10 días a China. Estar lejos fue muy duro, pero durante los siguientes 14 años hice 11 viajes más a China y Rusia porque las historias eran muy persuasivas. En países donde se habían llevado a cabo revoluciones para intentar abolir las clases y la desigualdad, el deseo de lujo y estatus era aún mayor. Hace 30 años, China empezaba a ser un caso perdido. El aislamiento era total, todo el mundo iba en bicicleta. Hoy China es el principal mercado de todas las marcas de lujo occidentales. Lo que la mujer china moderna busca hoy es un guía. Sus madres crecieron durante la revolución cultural, ¿vale? Así que nadie les pudo enseñar cómo llevar lencería. Cuando lleves el sombrero, nunca muestres el interior. Es como enseñar el interior de tu ropa. Cómo comer con elegancia un plátano con cuchillo y tenedor. Cuando el plátano está estabilizado, lo cortamos en un ángulo de 90 grados.
¿Lo veis? Algunas personas me han criticado diciendo, vamos a ver, ¿cómo puede alguien pagar $16,000 para aprender a cortar una naranja con elegancia? Pero todo el mundo que está tomando la clase dice que merece la pena. En Rusia, hace 20 años, tenías un pequeño apartamento o una pequeña casa. No tenías la posibilidad de tener una casa grande como la mía. Los nuevos rusos, los rusos ricos, construyen enormes bibliotecas muy caras con libros fantásticos. Y no los abren. Y no se pueden tocar. Ni siquiera puedes... ¿Puedo mirar este libro? No, es muy caro. ¿Y qué? Es un libro. En Moscú se ha recuperado el baile de puesta de largo del siglo XIX. Pero en vez de aristócratas, las chicas que se presentan son hijas de oligarcas y famosos. La diferencia entre el baile de guerra y paz en la antigua Rusia y el actual es la diferencia entre la vida real y el teatro. El baile está patrocinado por Maserati y Chanel, y es una forma de vender marcas de lujo a las mujeres rusas. Pensando en el proyecto sobre la riqueza, empecé a ver conexiones con trabajo que había hecho para un libro titulado Cultura Femenina. Durante años había estado observando cómo las chicas aprenden desde muy temprana edad que sus cuerpos tienen un valor de cambio y se triunfa con la belleza. Cuando era soltera, salí con todo tipo de hombres. Incluso con Donald Trump. Donald, queremos... ¿Y por qué sufrir para estar guapas? Supongo que porque este es un mundo de hombres. Las mujeres se depilan las piernas, se someten a operaciones estéticas, tienen que maquillarse. Las mujeres trabajamos las mismas horas, realizamos las mismas tareas y luego incluso más. Conocí a Suzanne por un reportaje que hacía para una revista acerca de quién gastaba más dinero en su imagen. Y Suzanne era quien más gastaba, con diferencia. Yo creo que tener una buena imagen es importante en cualquier negocio, no solo en el mío. Salgo para tratar con clientes, para vender algo, en cierto sentido. A la gente le gusta tratar con gente atractiva, es así. Es muy evidente la presión para tener el pelo largo y poco rizado y la piel más clara. Cuando estaba en un décimo grado, hubo gente que empezó a reírse de mí porque tenía la piel oscura. Y después de aquello, empecé a sentirme mal conmigo misma. Basamos la belleza en una cosa, y cuanto más te acerques a esa cosa, más hermosa eres en comparación con otras personas. Cuando naciste, estabas en el percentil 50 de altura y en el 90 de peso. Así que supe que por constitución genética... Eras bajita y un poco oronda. Pero no era el tipo de cuerpo que se ve en las revistas y en la televisión. Así que no estaba satisfecha con él. Y creo que te mantuve en el buen camino en cuanto a evitar un trastorno alimenticio, un tema que posteriormente estudiaste. Cuando rodé Miedo a comer, mi primera película, que trataba sobre mujeres con trastornos alimentarios, estaba mirando realmente al corazón de las tinieblas de la enfermedad mental. Pero un historiador social me dijo que las psicopatologías van y vienen, pero siempre nos hablan acerca del periodo histórico en el que se producen. Los trastornos alimentarios son muy comunes en los Estados Unidos. Lo sufren una de cada siete personas y proliferan en países prósperos, donde la comida es abundante y donde las dietas para adelgazar tienen un gran predicamento. Chantel sufría un trastorno alimentario y consideraba que las modelos eran explotadas, así que empezó a hacerse cortes y llegó a mutilar realmente su cuerpo. Porque decía que quería dañar la mercancía. Cuando se refirió a su cuerpo como mercancía, hizo aflorar en mi pensamiento la idea de la mercantilización del cuerpo.
¿Qué significa ser preciosa para ti? Que voy a ganar dinero y voy a ser una superestrella. No, olvídate. Hemos debido invertir unos $100,000 en los últimos 4 años y medio. Tienes vestuario, estilismo, maquillaje, entrenamiento. Del pueblo de donde somos, que tiene una población de 566 habitantes, solo el hecho de que alguien le eligiera para participar en Toddler City Aras fue increíble para mí. ¡Vamos, nena! Así que mamá se puso a pensar en qué era lo mejor que podíamos hacer por una niña de 3 años. Así fue como se me ocurrió el disfraz de vedette. Y ganó. Las connotaciones que surgen con las vedettes de Las Vegas nunca se me pasaron por la cabeza. Al parecer, la parte del trasero debía ir abierta o al descubierto, pero en fin, yo quería glamour, plumas y ostentación. Yo siempre digo que si alguien piensa que había algo inapropiado, a lo mejor tiene algún problema con su razonamiento porque mamá no lo ve así. Somos una cultura invadida por el porno. Sus imágenes están ya tan generalizadas y son tan accesibles que han penetrado en la cultura popular. No puedo creerlo. Madre mía, ¿estás en serio? Es la televisión, internet, los anuncios. Conozco un montón de chavales y tal que ven porno. Y de ahí es también de donde vienen muchas cosas, como las mujeres irreales. Creo que la mayoría de la gente, probablemente incluido yo, ha estado expuesta al porno desde 7º grado, tal vez. Ves cosas que son totalmente ficticias. Es solo una película, y hay un equipo de rodaje, como aquí. Todo está escrito previamente. La gente se lo cree porque quiere creérselo, y cree que así es como interactúa la gente en la realidad. ¿Influye eso en el tipo de fotografías que comparten tus amigas? Sí, veo a muchas amigas mías con bikinis muy sugerentes para asegurarse de que obtienen un montón de likes. Hice un estudio en Instagram sobre eso. Las fotos que no recibían muchos likes eran sobre cosas como la familia y temas que los chicos prefieren evitar. Los tíos quieren todo lo que es realmente degradante para las mujeres, y para estar a la altura de las expectativas, yo creo que muchas mujeres intentan reproducirlo. De hecho, tengo una entrevista con esa chica en la que dice: queremos bailar como strippers. Quiero ser bailarina. Bailarina, stripper sin sujetador. Creo que sería divertido bailar con las tetas al aire. Si soy capaz de conseguir eso, podré conseguir cualquier cosa. Culete arriba, y lo movemos de un lado a otro. Es casi como un estiramiento de espalda. Había incluso clases de ejercicios que estaban muy de moda, en las que se enseñaba cardio striptease. Estamos a medio brazo de nuestra barra, mano derecha arriba, damos un paso con el pie interior y giro. Esta vez las caderas se desplazan hacia la izquierda. Dejaos las esposas si lo preferís. Ahora rodamos y actuamos como si lo disfrutáramos. Cuando estás documentando los efectos de la cultura popular, es casi como el aire que respiramos. Está en todas partes, pero es difícil verlo. En mi trabajo, a veces miro los extremos para entender la corriente dominante. En Magic City, chicas preciosas utilizan su capital sexual para alcanzar la cima. En Atlanta no tenemos estrellas, así que las estrellas de cine son las strippers. Cuando empecé a bailar aquí, sentí que había triunfado, como si estuviese en Hollywood. Era como estar en medio de un vídeo musical. Por la vía rápida, rápida. Triunfar de la noche a la mañana, triunfar de la noche a la mañana. Por desgracia, cada vez hay más gente que intenta ahorrarse el esfuerzo que conlleva tener éxito en la vida. Ser una persona corriente nunca ha sido una opción para mí. Tener un trabajo de 9 a 5 sería doloroso. Es el hecho de que puedo arrojar dinero a una persona y le gusta. Es un subidón. Me importa una mierda, voy a arrojar la pasta a lo bestia. Lánzala, no es refinado. Es como, qué pasada, se podría cortar con el papel. ¿Qué coño le pasa a esta gente, tío? Pide 1000 más. ¡Al carajo! Es como el aumento de pecho. Igual que DJ Esco, yo era tanto crítica como participante.
Fotografiar para revistas me proporcionaba un asiento de primera fila para observar la cultura popular que necesitaba para mi trabajo. Sí, levanta la pierna, muy bien. ¿Dónde está Charlie ahora, en rehabilitación? Pillaba piedras de 7 gramos y me las esnifaba enteras porque tengo una sola velocidad y piso a fondo. Parece que Charlie, antes de ingresar voluntariamente en una clínica, le firmó un cheque de $30,000 a la estrella del porno Casey Jordan. Amy dijo que te dio una propina muy peculiar. ¿Una bola de coca? Era enorme. Mi sueño fue siempre ser actriz. Cuando estás en maquillaje, te sientes realmente como una estrella de cine. Era algo así como la carrera cinematográfica que siempre había deseado. Cuando me di cuenta de que podía ser una estrella de cine para adultos, fue como, vamos allá. Porque cuando no tienes otra cosa que hacer y vives en una ciudad en la que no quieres estar... Me ha llamado todo el mundo de la ABC y están abrumados por la cantidad de gente a la que le gustas. Así que ha estado bastante guay. Tenía definitivamente la sensación de estar muy cerca de mi sueño. Antes de marcharme de Oregón, vivía en mi coche para no tener que vivir bajo las normas de mis padres. Comía en Taco Bell porque era el sitio más barato que había. Tenía 88 centavos y el burrito valía 89. Rompí a llorar delante de la cajera. Y un año después estaba viviendo enfrente del Groove en el ático. Aquel fue uno de los momentos más guays de mi vida. Aquella sensación de éxito. Era como que podía regalar cosas a mi hermana y a mi familia, como, oh, aquí tienes un televisor de pantalla plana, o vámonos a Best Buy y escoged lo que queráis, ¿sabes? Es solo dinero. Fue como pasar de 0 a 100. Bueno, chicos, ¿estáis listos? Estaba decidida a hacer algo de mí misma. Cuando me marché de Kansas, dije, mamá, algún día me verás desfilar por una alfombra roja. Era una madre soltera recién llegada a Las Vegas. Juré ganar ese dinero para poder darle algo a mi hijo y ser siempre capaz de cuidar de mí misma y no tener que depender de ningún hombre. En Las Vegas me dedico a un negocio muy importante. Cuando se trata de gente VIP, a todo el mundo le gusta sentirse como una estrella de rock. Tienes que asegurarte de darles las mejores mesas o cabañas que cuestan unos $10,000, que tienen el mejor servicio de botellas. Si tienes a las chicas, eres el rey. Ella no es una madame. Solo quiero dejarlo muy claro desde ya, como hijo suyo. Sí, es rubia y con tetas grandes, vale. Conozco a muchas así, pero no se pueden comparar con Tiffany. Ella es la reina de Las Vegas, ¿sabes? ¿Llevas ropa interior? Mamá, las piernas. Son blancas. Al menos esta vez llevo bragas. Ten clase y no enseñes el culo. Eso me gusta. ¿Vas a salir esta noche? Pregunto. Intuyo problemas. He visto muchas cosas. No puedes enseñarme nada que me llame la atención. He visto concursos de $5,000 para ver quién está mejor desnudo y organizado despedidas de solteros donde las chicas hacían espectáculos con juguetes en el suelo de una habitación de hotel. ¿Espectáculos con juguetes eróticos? Sí. Soy una madre nada tradicional. Ha sido un desafío. ¿Lo introduzco en esa vida nocturna o no? Y lo he introducido. Me encantaría trabajar como DJ mientras mis dedos me lo permitan. Pero también me vuelven loco los lagartos. Así que, si algún día me jubilo, seré propietario de una tienda de mascotas y seguramente eso me hará feliz. No es un debate moral. El sexo es, por supuesto, una prolongación del comercio. ¿Hay algo que no lo sea? Estamos en la suite VIP del Club de Bienestar Artemis. En Berlín, algunos lo llamarían burdel. Yo era coinversor aquí.
Conectamos a compradores con vendedoras, a las que preferimos llamar trabajadoras sexuales y no prostitutas. Perdí la virginidad cuando tenía unos 15 años con una prostituta en Ámsterdam y fue mi padre quien me llevó allí. Mi hijo me estaba volviendo totalmente loco con esta chica, con aquella chica y con apuestas en el colegio para ver quién besaba a la primera chica. Así que le dije, nos vamos a Ámsterdam. Y me dice, vas a cumplir 16 y no me puedo creer que sigas siendo virgen. Yo perdí mi virginidad a los 14 con una prostituta a la que pagué con un frasco lleno de monedas. Es como un rito de iniciación. ¿Pagaste tú? Sí, ¿cómo iba a permitir que pagase mi hijo? Y le di un extra por enseñarme a practicar el sexo adecuadamente. El capitalismo no regulado hace aquello para lo que está diseñado, que es mercantilizarlo todo. Incluso los seres humanos se convierten en mercancía que se explota para obtener un beneficio. Hasta el agotamiento o el colapso. ¿Has tomado alguna vez medicamentos para poder sobrellevar una escena? Sí, muchas veces. De hecho, me desgarraron el culo el año pasado y tuve que tomar muchos analgésicos por ello. Lo siento. Hice un bucaque con 58 tíos. ¿Hay más de 50? Lo dudo. ¿Hay menos de 50 para eyacular? Chicos, silencio, escuchad. 58 corridas en la cara. Adiós maquillaje y peinado. Y todavía me lo recuerdan. Oh, me encanta esa escena que hiciste. Es como... Y me salen muchos clientes. Levanta un poco más la barbilla. Pezones fuera. Todavía no. Aunque solo sea por el trabajo que me ha proporcionado, mereció la pena. Buen trabajo. Aunque pillé salmonelosis. Es una enfermedad que se transmite por alimentos. Y la pillé. Buen trabajo. Oh, Dios mío. Quiero asegurarme de que... Alguien la tenía y entró en mi ojo o algo así. Fue muy raro. Quería hacer algo guay o algo, ya sabes, por lo que pudiese ser recordada. Pero sí, funcionó. Sí, yo siempre digo que Kim es mi inspiración para creer que todavía puedo triunfar, ¿sabes? Porque tengo un montón de vídeos sexuales para enseñar y a lo mejor llego a la cima de alguna manera. Esto es bastante fuerte. Tal vez deberíamos, ya sabes, no pensar en ello demasiado. Y luego... Dios mío. Cuando empezamos, pensábamos que revisaríamos unos 5 archivadores de fotografías. Y acabamos revisando 500.000 de fotos. Prácticamente todo lo que había hecho relacionado con este tema y este proyecto. Mientras revisaba las fotografías, me di cuenta de que la riqueza era mucho más que dinero. Era todo lo que nos aportaba valor, la sexualidad, las marcas, incluso la juventud. Con 20 y tantos años fui al dermatólogo a hacerme una revisión de rutina y sin pedirlo, me ofreció Botox. Me impactó tanto descubrir que tenía un problema cuya existencia desconocía que comprendí que tenía materia para un proyecto. La gente ya no envejecía como en generaciones anteriores. Así que empecé a documentar la importancia de mantenerse joven, el coste de no ser quien eres y el anhelo de ser algo diferente. La cirugía estética ya no era solo cosa de ricos. Mucha de la gente que se operaba ganaba menos de $50,000 al año. Veía muchos programas en la tele sobre gente que se sometía a operaciones de estética. Ella ha trabajado en sí misma más duro que en toda su vida. Los consumía con avidez. Es casi como si existiera una nueva versión del sueño americano. La transformación física como metáfora del paso de la miseria a la riqueza. Kathy era conductora de autobús escolar y madre soltera. Me miré fríamente.
Ya no estaba casada y no tenía la estabilidad financiera que quería. No tenía una casa en propiedad que había sido una de mis metas durante años. A eso podía renunciar. Lo que de verdad importaba en la vida era tener el mejor cuerpo posible. El verano de 2007 fue el año de las oportunidades. Fui a Brasil para someterme a una operación de estética. Había tenido un embarazo que me había desfigurado el cuerpo. El bebé pesaba 4 kilos y como secuela me sobraba mucha piel. ¿Cómo te sentías al mirarte al espejo? Fatal. Y había visto cómo le afectaba a mi hija. Era una niña precoz y estaba a punto de entrar en esa edad en la que su cuerpo cambiaría aún más deprisa. Llegué a la conclusión de que resolver mis problemas físicos era lo mejor que podía hacer por ella. Si preguntase a tus hijos dónde está mamá ahora, ¿qué me dirían? En Brasil, haciéndose una reducción de abdomen. Se alegran mucho por mí. He añadido también un lifting mamario y un aumento de pecho. Y quedaría genial un pequeño aumento de glúteos. Esculpiremos la parte baja del cuello con una liposucción y haremos un retoque en mi nariz para refinarla. Pagué todo a crédito. Por aquel entonces no disponía del dinero. Mis padres me ayudaron, aunque yo no deseaba implicarlos, pero mi madre entendió que para mí era una oportunidad única. ¿La cirugía estética es igual aquí que en los Estados Unidos? Es diferente. A los anestesistas les gusta emplear esta técnica. La anestesia general no es necesaria. Era consciente de que no era como comprar un bolso. Un bolso podía devolverlo. ¿Y si estaba tomando la decisión equivocada? Me siento un poco abrumada y confusa. Y más sola de lo que esperaba. Bien, tranquila, ¿eh? Listo. ¿Sé lo que estoy haciendo? Sí que lo sé. Soy una buena madre y una buena persona. Puede que algo indulgente. Oh, no lo sé, estoy adormilada. El mayor alivio fue verme cambiada para mejor. Pensar en tu propio cuerpo es una habilidad vital, una capacidad de superación que toda mujer joven tiene que desarrollar. Para mi hija fue muy duro. Sufrió las emociones cambiantes de entrar en la etapa adulta. Se metió en su habitación y se cortó. Y se grabó. Se grabó unas letras en la frente, muerta. Como si desease morir. Es lo más duro que he pasado en mi vida. Lo más duro. ¿Por qué desfigurarse a propósito y deformarse el cuerpo? Sentí que no había sabido transmitirle lo mucho que la queríamos y lo mucho que valía. Siempre quise tener hijos. Esperé a los 40. Pensé que era el momento de casarme. Ya habíamos consultado a especialistas en fertilidad que nos decían tendrían que haber empezado ayer, no mañana. En estos momentos voy por mi quinto ciclo de fecundación in vitro. No estamos hablando de 500, 600 u 800 dólares. Hablamos de 50 veces más, cerca de unos 100.000 dólares. De hecho, el dinero de las donaciones de este año lo invertimos en quedarme embarazada. El proceso ha reducido mucho nuestra vida social. Y no tiene nada de romántico. No es en plan, bebamos una botella de vino maravilloso, hagamos el amor y listo, me quedo embarazada. Contraté a los mejores médicos y gasté dinero a mansalva. Si leía en alguna parte que el ejercicio no era bueno, lo dejaba inmediatamente. Si leía que el masaje uterino maya era bueno, iba a darme un masaje uterino maya. He reducido el uso del Botox porque me preocupa inyectar la toxina botulínica en mi cuerpo. Quizá no es buena idea si quiero quedarme embarazada. Así que lo hago con menos frecuencia. Después de mi ciclo fracasado de este verano, no me había puesto nada de Botox, así que fui directa a ponérmelo. El tiempo se me acababa para conseguir un óvulo viable. Entonces conocí a una persona en mi trabajo que me consiguió una madre subrogada.
Cuando mi médico examinó a Jennifer por primera vez, dijo, esta mujer es una portadora de bebés ambulante. En plan, es genial. Cuando haces de madre subrogada, eres como una niñera durante 9 meses. Yo porto a la criatura, cuido de ella por ti y después te la entrego. ¿Fue cara la gestación subrogada? Mucho. ¿Para qué necesitabas ese dinero extra? Ahora tenemos un piso de 3 dormitorios y un baño, lo cual me parece bien, pero no sé, cuanto más grande, mejor, ¿no? Jennifer era genial en el sentido de que me dejaba decidir a mí. Hacía todo lo que yo quería, de modo que supervisaba hasta el más mínimo detalle. Piensa en cosas que yo nunca había tenido en cuenta, como no permanecer delante del microondas porque puede influir en el embarazo, o no tomar sustitutivos del azúcar. ¿Tu marido estaba igual de comprometido con lo de tener un bebé? La respuesta es no. Lo cierto es que después del 5º o 6º intento ya no estaba tan interesado. Así que fue un viaje muy solitario para mí. Lo único que cuenta soy yo, y nada más que yo. Y mis activos que son mi patrimonio, nada más. Tenía casas de 6.000 metros cuadrados en las que no pasé ni una sola noche, porque estaba demasiado ocupado. Cuesta creerlo, pero recibía entre 300 y 500 llamadas al día. La primera vez que se retiró tenía ya mucho dinero. No sabría decir cuánto, pero podía haber dejado de trabajar y llevar una vida familiar si hubiese querido. Alquilamos un castillo en un rincón perdido de Francia. No había cobertura y mis hijos todavía se ríen hoy recordando cómo me subía a los picos más elevados con el móvil en alto para captar señal. Esas vacaciones me costaron unos 3 o 4 millones. A mi padre no le interesó nunca la vida familiar. Descubrimos que tenía una amante. Creo que era stripper o go-go. ¿En qué era diferente de tu mujer? Resulta cómico, pero sí, tenía los pechos operados y una mentalidad muy comercial. Háblame un poco de esa intensa pasión tuya por el exceso. Ya se trate de dinero, mujeres... Trabajo. Trabajo. Un trabajo de 100 horas a la semana. ¿Cómo no va a comprometer tu relación con cualquier cosa que valga la pena? A medida que ahondaba en las obsesiones de mis sujetos, me sorprendió ver que eran un reflejo de las mías propias. Rodando, toma. Recuerdo que cuando fotografié a Shelly, una de las chicas anoréxicas que aparecía el miedo a comer, me dijo, tu adicción es el trabajo. ¿Me estás imitando? ¿Estás boicoteando mi grabación? Sí. ¡Para! ¿Por qué crees que tengo un problema? Grabas cada segundo de nuestra vida. ¿Tú crees? ¿Crees que soy una adicta al trabajo? ¿Adicta al trabajo? Sí, lo creo. Y tu madre lo es aún más que tú. ¿Crees que Noah es parecido? Sí, Noah es un pequeño Lauren, sin duda. Noah puede ser más intenso que yo. 1, 2, 41, 3, 4, ligero y ágil. ¿De dónde crees que viene tu adicción al trabajo? Creo que la heredé de ti. Pienso que tú eres mucho más adicta al trabajo que yo. No, tú eres mucho más adicta al trabajo que yo. ¿Cuánto ha durado tu rodaje más largo? Yo diría que unas 6 u 8 semanas. Yo nunca estuve fuera tanto tiempo. Nunca. No lo sé. Pasé mucho más tiempo con papá. ¿Suplió papá algo mi ausencia? Sí. Hizo que Frank tuviese ese fuerte vínculo que nos ha mantenido desde entonces. Me permite viajar y hacer mi trabajo. ¡Mami! Dime.
Digamos que crecí sin que tú estuvieses cerca. Suena un poco mal, pero creo que el daño ya está hecho. ¿Estás bien? ¿Sí? Su llamada ha sido transferida a un sistema de mensajería automático. Al oír la señal... Aún no he podido hablar con él. Llamo a Frank y... No ha obtenido la nota máxima en su examen de ingreso. Hola, Noah, soy mamá. Llámame cuando salgas de clase. Vale, adiós, te quiero. Estará muy contento. Ha trabajado muy duro para conseguirlo. Ni siquiera ha llamado para contármelo. Eso es que está contento. Siempre pensé que el equilibrio estaba sobrevalorado. ¡Vaya mierda! A menudo persigo mis propias obsesiones con tanta adrenalina como mis sujetos. Aunque mi meta no fuera conseguir dinero a espuertas o el cuerpo perfecto, siempre estaba buscando más y más. Voy a usar un gran angular, así que ponte detrás de mí. Veamos cómo queda esto, ¿vale? Mírame. Bien, ¿puedes mirar hacia arriba como hace un segundo? Así. Levanta la mirada otra vez como si estuvieras... Fantástico. Todavía no he alcanzado mis objetivos físicos. Me encantaría tener esto arreglado. Me gustaría arreglarme los muslos. Y necesito retocarme el trasero. He visto una adicción similar en mujeres con trastornos alimentarios. Perdía 2 kilos y no me parecía suficiente. Después perdía otros 2 y seguía sin ser suficiente. La fama te produce un subidón tan grande. Tweets y publicaciones a cada instante, vaya. Veo todos los días bailarinas que son adictas a la barra, al dinero de la barra. El éxito se convierte en una noria perpetua. Entras sin cesar en una dinámica en la cual, cuanto más mejor. Y mejor 1.000 millones que 100 millones. Yo era un hámster en una rueda de oro engastada con diamantes. Vendes tu alma al diablo. Porque te quemas tanto que te insensibilizas. Y dejas de sentir la mano que te ponen en el culo, desconectas y vuelves a entrar en el juego. Si no, te destruye. Existe un lugar muy lejano en que todo el mundo acaba. Cuando el dinero determina el éxito, es imposible no querer seguir. ¿Por qué habrías de hacerlo? Porque si es bueno, cuanto más mejor. Te encuentras atrapado en tu propia ambición. Noticia de última hora. Las bolsas de todo el mundo se desploman por las crisis del... Como cualquier otro recurso, un exceso de capital puede provocar graves estragos sociales y económicos. Cuando estalló la crisis financiera de 2008, fue como un tsunami global de devastación. Hubo escenas inquietantemente parecidas en todos aquellos lugares donde la crisis golpeó con más fuerza, y yo lo seguí. ¿En qué situación está tu casa? El banco ha ejecutado la hipoteca. ¿Y qué sientes siendo el hombre y sostén de la familia al pasar por esto? Es degradante. Después de tantos esfuerzos intentando conservar algo que amas, que ahora vengan y se lo lleven... Yo solo quería formar un hogar para mi hija y para mí. Es lo único que quería.
El hecho de que incluso la casa de los sueños de David y Jackie Siegel acabara al borde del embargo con una piscina maloliente representó para mí casi como un símbolo de nuestra codicia colectiva y el precio que conlleva. En mi trayecto hacia una riqueza relativamente rápida, hice algunos enemigos. Cuando recibía una amenaza o una demanda judicial, respondía: saca un ticket, ve al puesto 134 de la cola y que te den por saco. Presentaron cargos contra mí. Decían que había conspirado para cometer fraude. Nuestro director de sistemas de información ha dimitido inesperadamente. Florian Home ha huido a Colombia. La Comisión Federal de Comunicaciones sostiene que defraudó a inversores por valor de 200 millones de dólares. Hice el equipaje con un par de cosas y me fui a Colombia. Háblame de ese par de cosas. Los billetes de euros son muy compactos. 500 euros son casi 700 dólares. Puedes llevar encima medio millón de pavos, literalmente. Los calzoncillos de Calvin Klein tienen esa banda elástica en las que puedes introducirlos y apenas abultan en la zona genital. En aquel entonces yo aún tenía mucho apego al dinero. Tras 5 años huido, Florian Home ha sido finalmente capturado. Se le acusa de conspiración, fraude electrónico y de seguridad. La justicia estadounidense me hizo detener en Italia. Acabé en una cárcel de Florencia, en una celda de 17 metros cuadrados, con criminales trastornados y violentos. Fue horrible. Me sentí abandonado, totalmente abandonado. Estaba completamente desligado de mis hijos. Si un proveedor deja de proveer, ¿qué papel le queda? ¿Qué papel me queda? Como hijo de una estrella de rock, con todas las ventajas, era como si ni siquiera valiera la pena intentarlo. Nunca voy a llegar aquí, así que ¿para qué intentar llegar aquí si eso no es lo bastante bueno? No soy una estrella de rock. Soy barman, soy camarero, trabajo de lo que sea con tal de salir adelante. Tuve que insensibilizarme para lidiar con la vida cotidiana. Desde luego que no entraba en mis planes hacerme adicto a los opiáceos duros. Y durante como 2 o 3 meses empecé a fumar crack. Me metía todo tipo de calmantes de esos que te hacen sentir calentito y etéreo. Y solía decir que era como los abrazos que nunca me dieron de pequeño. Herencia. Hay días que llevo mi herencia como una carga demasiado pesada de soportar. Como algo que queda justo fuera de mi alcance. La herencia es la que me hace correr algunos días tratando de estar a la altura de los logros de mi familia. La herencia es mi hermano sacando la nota máxima en su examen de ingreso, 36 sobre 36. Recuerdo que esa noche lloré, porque no sabía si sería capaz de sacar una nota tan alta y me preguntaba si mis padres seguirían estando orgullosos de mí. Hay días en que la herencia me persigue como una idea que se mete en tu cerebro y por mucho que intentas desecharla, nunca sale de tu cabeza. La herencia es mi vida. Muy bueno. Es genial. Caramba. ¿Has escrito eso hoy? Sí, así es. ¿Cómo sentiste tú la presión de la herencia? Fue el hecho de que mis padres fueran a Harvard. Eres una friki. Papá, ¿lo estás viendo? ¿Por qué sientes la presión de...? ¿Por qué la sientes tú? Le estoy preguntando a Noah. ¿Por qué la sientes tú? No quiero que Noah sienta la presión de la herencia. ¿Por qué actúas tú también como quien está sometida a la enorme presión de la herencia? Yo también la sentí por mis padres. Mis padres también fueron a Harvard. ¿Crees que fui una niña feliz? ¿Crees que fuiste una niña feliz? No lo sé, recuerdo muchas ansiedades e inseguridades. ¿De verdad? ¿De qué tipo? Bueno, no lo sé, probablemente surgieron por el divorcio. Y tal vez del hecho de que estuvieses fuera, no lo sé. Solo recuerdo que estaba siempre inquieta. ¿Qué recuerdas tú? Está bien, déjame que rebobine. Cuando te tuve, ya tenía mi doctorado.
Me había graduado en cultura y humanidades. Eran los albores del movimiento de liberación de las mujeres. De repente me di cuenta de que yo era quien cargaba con la crianza de los hijos. Mi carrera se iba al garete y tu padre estaba centrado en su profesión, así que decidimos separarnos. Yo sabía que no perdería el contacto contigo aunque no estuviésemos juntas 5 días a la semana y solo nos viéramos los fines de semana. Hablemos del hecho de que tú tenías trabajo en otra ciudad y nosotros vivíamos con papá. Él quería estar físicamente con vosotros la mayor parte del tiempo y, en general, las madres no necesitan estar cerca de sus hijos geográficamente para mantener el vínculo de la relación. Entiendo años después que te sintieras abandonada, pero bueno, es comprensible porque teníamos una relación muy estrecha. ¿Y venías a visitarnos todos los fines de semana? No, venías tú a Santa Cruz con Matthew todos los fines de semana en avión. ¿Era inusual entonces que unos niños de 5 y 7 años viajaran solos? Tuve una relación muy, muy tormentosa con mi madre. Mi madre no trabajaba y sus prioridades eran diferentes. Siempre tuvimos servicio, personas que no eran mi madre encargándose de nosotros, aunque ella no trabajaba. ¿Y quieres ser diferente a ella? Cuando emprendes el camino que yo emprendí para ser madre, asumes con gusto todos los aspectos de serlo. Cada vez que le decía algo, perdía los nervios, así que cuando sentí las primeras contracciones, le envié un mensaje diciéndole: no te asustes, pero... Claro que me asusté. Venía con 3 meses y medio de antelación. Me marché de la sala de partos y salí al pasillo porque me estaba poniendo histérica cuando el doctor salió y me dijo: tiene que venir ya, vamos a tener un bebé. Recuerdo que lo miré y le dije: ¿a qué universidad fue usted? Entonces se me quedó mirando y me dijo: señora, en este momento soy lo único que tiene. Luego, sobre la 1 o las 2 de la madrugada, rompí aguas. Cuando todo terminó y la cogieron, era del tamaño de mi mano. La cogieron, la pusieron sobre una mesa y la envolvieron en una bolsa de plástico. Había un equipo de 10 personas a su alrededor, de manera que no podías ver qué estaba pasando. Solo recuerdo que estaba absolutamente aterrorizada porque te preparan para lo peor. La quería más que a nada en el mundo. Después del estallido mediático del caso Charlie Sheen, del escándalo, me seguían constantemente, como harían con cualquier personaje famoso. Empecé a sentirme fatal. ¡Casey! Era un estilo de vida que es posible que yo anhelara, pero a largo plazo la fama me perjudicó mucho más de lo que yo nunca hubiera imaginado. ¿Te encuentras bien? Vamos, nena. Es que no puedo. ¡Claro que puedes! Lo haces muy bien. Lo estás haciendo muy bien, no te preocupes. Vamos. No. Lo estás haciendo perfecto. Lo estás haciendo bien. ¿Y qué hace ella entonces? Bueno, intenta suicidarse. Esto es Alprazolam, es decir, Xanax. Esto es Advilnoche. Veamos cómo muero. Adiós. Quería reinventarme. Me hice la cirugía estética solo para sentirme mejor. Empecé por mis pechos. Me operé 3 veces la nariz. Otra de las razones para aumentar mis pechos y cambiar de aspecto era que el fetichismo conmigo es que parecía menor de edad. Es raro que una persona adulta como yo, una mujer, tenga un cuerpo de 14 años. Por eso vendía tanto. Así que me convertí en la nueva persona que soy, Daveini. Fue mi manera de crecer por fin. Hablando del tema, las náuseas matutinas. De acuerdo. Estoy embarazada. Es mi 10ª vez. Creo que es un buen momento, así que he decidido tenerlo. Lo decidí el domingo. Ayer.
Sí. Después de operarme en Brasil, nunca estuve bien económicamente. Pensaba, ¿cómo puedo retomar mi vida normal, mantener a mis hijas en la escuela y encontrar el medio de pagar esta deuda? ¿Trabajabas a tiempo completo conduciendo el autobús? Sí, sí. ¿Y por qué no tenías dinero? Porque pagan mal. Pasta, dólares, dinero. Eso es lo que se necesita. Mis padres complementaban parte de mi presupuesto mensual, pero después de hacerme la cirugía no podía pedirles que siguieran pagando nuestro estilo de vida cuando hice algo que podría parecer un lujo. ¿Cuánto tiempo viviste en el coche? Ya ni me acuerdo. No llevas la cuenta, te volverías loca. Mi madre quiso la custodia. Se enteró de que no podía pagar el alquiler en 2008. Nunca quise renunciar a mis hijos, pero no tenía dinero para mantenerlos. Sé que si hubiese solucionado mis problemas económicos, ella no habría muerto. No era una niña autodestructiva, era buena. Y a veces pienso, o Jazz quiere venir de visita por un momento. Está en el cargador de CDs de mi coche. A veces se me olvida o me distraigo, activo el CD sin querer y oigo la llamada a emergencias. Servicio de urgencias del condado de Fairfax. ¿Qué le pasa? Mi emergencia. Mi nieta estaba bebida y la estaba llevando a casa. Iba a unos 50 kilómetros por hora y saltó del coche en marcha desde la parte de atrás. Abrió la puerta. El mismo lugar donde la parí fue donde la vi morir. Le quitaron el respirador y pude sentarme con ella. Y le dije, lo siento. Le pedí perdón por no haber sabido protegerla mejor. Y tuve que seguir viviendo. Recuerdo que hace mucho tiempo, mi esposa y yo estábamos en el puerto más lujoso de las Islas Baleares, en el Mediterráneo. Estaba lleno de yates de 30, 40 y 50 millones. Algunos de ellos en venta. Nos sentamos a cenar y le dije, ¿este, ese, aquel o aquel otro? Aquella mujer me contestó, apaga el teléfono. Es lo único que quiero, una cena agradable. Hace falta un largo viaje para regresar a lo que realmente importa. Las demás cosas son un engaño, una sarta de mentiras. Todos perseguimos un sueño tóxico. Lo que nos venden en este mundo es un saco de cosas podridas. Al final de una cultura en decadencia, nos refugiamos en nuestro mundo de ilusiones reconfortantes. Levantamos muros para hacer frente a la realidad que nos rodea. Se trata de vosotros, no de mí, creedme. A la gente le cuesta diferenciar la realidad del espectáculo. Pero hay una línea divisoria, y es una línea gruesa, no delgada. El capitalismo corporativo empuja a las personas a una búsqueda constante del siguiente subidón de adrenalina. La gente busca el éxtasis efímero para escapar de una realidad cada vez más oscura. Se distrae a la población y el hedonismo sexual predomina en toda la sociedad. Nos estamos muriendo como murieron otros imperios a lo largo de la historia.
La única diferencia es que esta vez, cuando nos hundamos, todo el planeta se hundirá con nosotros. Es posible que deseara estar en el gran palacio donde estaban las personas elegantes. Pero al final, cuando lo ves, es solo aire. Durante el boom, trabajé en el sector bancario. Después, cuando todo se vino abajo en Islandia, me despidieron. Mi jefe me dijo: no puedes volver a tu puesto de trabajo. Gracias. Para mí, pasar del banco al mar ha sido como cerrar un círculo. He vuelto al punto de partida. La gente regresa a sus raíces, la familia, los hijos, los amigos. Ese ha sido el lado positivo del colapso. ¡Madre mía! Corta aquí, justo aquí. ¡Qué asco! Vamos, corta fuerte, sin miedo. No quiero verlo, es asqueroso. Muy bien. Muy bien. ¡Quiero pescar a otro! Lo que aprendí es a estar más con la gente que amas. Es lo más valioso que puedes tener en el mundo. Gracias, Señor, por este día y lo que nos has dado. Bendice a esta familia. En nombre de Jesús, amén. Amén. Cuando hablamos en 1995, predijiste que serías millonario. Sí. ¿Y sabes lo más curioso? Antes de hacer esto pensé... Le dije que iba a tener 20 millones de dólares en efectivo y otros 100 millones en el banco. ¿Y ha sido así? No, de momento no. Creo que mi sueño es diferente ahora. El éxito consiste en enseñarles a mis hijos cómo es un padre fuerte y cómo es la ética del trabajo. Me ha enseñado que el hecho de tener dinero no significa que seas importante. Un bonito reloj o un bonito coche no te ayudan a ir a la universidad. Son tus conocimientos, no tus posesiones. Mi hija obtuvo una beca completa en la Universidad de Cornell. Es un genio. Ahora tengo una sudadera roja de Cornell y la llevo todo el día puesta por la casa. Me encantaría verlos a todos ir a la universidad. Ese es el verdadero sueño americano. Quise volver a casa, a Oregón, para reconciliarme con mi familia y seguir con mi embarazo. Pero perdí al bebé. Y es muy difícil recuperarse de eso. Todo este año he sentido el profundo deseo de hacer un alto en el camino y cambiar mi trayectoria profesional. Ahora trabajo en Tan Republic, que es donde trabajaba a los 14 años. ¿Prefieres de pie o tumbada? Ha sido muy difícil volver al salario mínimo después de lo que había ganado en los últimos 8 o 9 años. Tuve un par de sobredosis y debía cerca de $1,000,000 en facturas médicas. Me declaré en bancarrota para poder empezar de cero. Ya no hago desnudos ni porno. Me he retirado de eso totalmente. Quería ser yo misma otra vez. Pensé que Kurnitz se había perdido entre todos los escándalos y mis películas. Y ahora siento que por fin, una vez más, puedo volver a ser Kurnitz. En cualquier viaje, a veces es necesario volver para encontrar tus raíces, y eso es lo que hemos hecho los dos últimos años. Era el momento de tomarse un descanso. Ya no hacemos reality shows. Ahora solo somos normales. Eden ha triunfado en todo lo que ha hecho, y creo que La Puerta hizo... Era una nueva situación, porque hasta ese momento había sido... Tenía una hija con un talento extraordinario. Pero te entra tal ansia que te ciega la zanahoria proverbial que cuelga delante de ti. Solo eres un producto. Es lo que el pueblo estadounidense quiere ver. Salen del trabajo, quieren encender el televisor y ya sabes. Y todo lo demás. No me gustaba en qué me había convertido, ni que otras personas pudiesen conseguir sus fines espurios a través de mí y de la vida de Eden.
Cometí grandes errores. ¿Que si lo volvería a hacer? Creo que sí. Creo que lo haría. Ni siquiera tengo que pensármelo, porque no hubiese tenido esta toma de conciencia y este conocimiento de ninguna otra forma. Estuve en la cárcel 15 meses sin juicio. Y me dejaron en libertad. Es el hombre más afortunado del mundo. Evitó la extradición y enfrentarse a una condena de 20 o 25 años. Me pusieron en una lista con gente como Osama Bin Laden. Emitieron una orden de arresto internacional. Pero aquí, en Alemania, soy completamente libre y los estadounidenses no me pueden extraditar. Así que vivo en una enorme y hermosa prisión llamada Alemania. Si crees que con dinero puedes comprarlo todo, sea lo que sea, es que jamás has tenido dinero. Porque no puedes comprar la sonrisa en las caras de mi hija y de mi hijo. Y tampoco puedo comprar el amor, ni el hecho de mi mujer. No puedo. ¿Creéis que aprendí una lección al estar en la cárcel? Creo que una gran parte de su arrepentimiento se debe a que forzó la situación hasta el punto en que cayó y que desearía no haber caído. Sí, no estoy seguro de lo que siento con respecto a mi padre. 3 días después del parto me fui a casa, pero Susan permaneció allí casi 2 meses. Era muy pequeña, pero se recuperó bien. Gané el premio. Ella está aquí, es feliz, está sana y sonríe. Es una niña fantástica. Así que ya no me importa lo que me costó llegar hasta aquí. Esa experiencia me cambió radicalmente. Pero mi exmarido se fue 6 semanas después de que la trajera del hospital. Ahora está con alguien 40 años más joven que él. No sé cómo un hombre de 70 años puede casarse con una treintañera. No, eso es la marcha atrás. Tienes que ir hacia adelante. ¡Cuidado, chicos! Creo que sabe que no debe tocar las obras de arte. ¡Espera! ¡Para! ¿Han cambiado tus prioridades? Sin lugar a dudas. Vale, allá vamos. Por ejemplo, en cómo gasto el dinero. ¿Cómo gasto mi dinero? Mucho menos arte. Y mucho más ballet. Oh. Choca esos 5. ¡Sí! Piano o entradas. Gracias. De primera fila para el Gazillion Bubble Show. Ya no trabajo tanto como hacía años atrás. Llevo a Sydney B a la escuela y la recojo todos los días. Las únicas actividades a las que no la llevo son aquellas en las que mi presencia no aporta nada. ¿Y en qué se diferencian tus prioridades de las de tu madre? No sé si puedo responder esa pregunta. El último contacto que tuve con mi madre fue cuando yo tenía 22 años. Así que aunque lo supiera, ¿qué puedes saber a los 22? ¿Y resolviste tus problemas con ella antes de que muriera? No. Delicioso. Te estoy dando de comer, mami. ¿Te arrepientes de algo respecto a la forma de criar a tus hijos? ¿La forma de criar a mis hijos? Es una pregunta difícil. Me hubiese gustado saber antes que te sentiste abandonada, porque podríamos haber hablado de ello abiertamente y eso habría mejorado nuestra relación antes. De ese modo no habrías albergado ese sentimiento dentro de ti tanto tiempo. Gracias, mamá. Mejor ahora que en mi funeral. Thank you.
La paternidad consciente consiste en darnos cuenta de que nuestros hijos son maestros. Son como espejos y muchas veces están aquí para despertar cosas dentro de nosotros. Cosas que necesitamos curar o que necesitamos trabajar. Me siento un poco sobreprotectora. Es tan hermosa. Y no quiero que tenga que pasar por lo mismo que yo pasé. Pienso en aquella época, incluso en mi forma de vestir. Y me digo, oh Dios mío, no me gustaría que esa hija saliera así. No ve la televisión. No tenemos tele en casa. Prescindir de eso y hacer que su realidad sea lo que ve en su madre, en su padre o en sus abuelos, ha sido fantástico. De niño no tuve lo que necesitaba, pero ya no es algo que me enfade. Me he esforzado mucho en llegar a donde estoy. Fue lo que me tocó y quiero usarlo como herramienta para ser un buen padre. Lo que produce una buena autoestima probablemente sea el amor y la crianza. Es estar ahí y hacerle saber que es perfecta tal como es. Eres mi chica favorita. Transmitirle ese sentimiento es mi objetivo. Hola, pequeñaja. Echo de menos tener uno de estos. Habla con papá. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere? ¿Luego podemos descargar esto en el ordenador? Sí, Lori. ¿Vas a cambiar el taxi para las 4? Ya lo he cambiado. Vale. ¿Sabes que nos vamos a las 4? ¿Sabías que me iba? Sí. Solo una semana. Adiós, cariño. Adiós, mamá. Te quiero. Yo también a ti. Que tengas buen viaje. Nos vemos en una semana. Pórtate bien. Descuida. Hola, mamá. Hola, cariño. Creo que tu francés ya es mejor que el mío. Está muy bien escrito. ¿En serio? Deja que le eche otro vistazo. He encontrado un error. Has puesto Anselul y luego Inselul. Vale. Bueno, tendrás mucho trabajo, así que te dejo. ¿Quieres ver Manila? Espera, te lo enseño por la ventanilla. ¿Lo ves? Sí, lo veo. Se ve borroso. ¿Ves un poco las calles? Sí, me recuerda a China. Sí. Está bien, buen trabajo. Sí. Precioso. El capitalismo global ha sido muy efectivo en la destrucción de la cultura. La incapacidad para oír las voces del pasado, para entender las tradiciones, nos hace mucho más difícil entender quiénes somos y de dónde venimos. La verdadera cultura soporta otros valores, nos obliga a ser autocríticos, a observarnos a nosotros mismos. Para mí este proyecto me retrotrae a hace 25 años. ¿Te imaginas dónde estarás dentro de 25 años? ¿Te imaginabas tú dónde estarías hace 25 años? No. Sí, yo tampoco podría. Solo recuerdo que soñaba contigo y con Gabriel. ¡Vamos!
Este es nuestro 30º aniversario y quiero brindar por Frank, el amor de mi vida. No puedo imaginar ni recordar una vida sin ti y a veces no sabría decir dónde terminas tú y empiezo yo. Para mí y para los niños, papá es la salsa secreta que hace todo posible, que nos empuja sin descanso a hacer realidad nuestros sueños. ¿Estás listo? Ya lo estoy grabando todo. Sigue. El padre orgulloso. Siempre me sorprenden las cosas buenas que haces, pero es a un coste extraordinario en esfuerzo. Estás decidida a pasar tiempo con la familia y te aseguras de hacerlo, pero vas a 1000 por hora. Sé que el equilibrio perfecto no existe, nadie lo tiene, pero a veces creo que fuerzas demasiado la máquina. A largo plazo, no a corto plazo. El trabajo que estás haciendo ahora me fascina más que ningún otro, porque lo trata todo sobre la riqueza. 25 años de riqueza. Lo bueno, lo malo, la gente pobre, la rica, la gente feliz, la infeliz. Mola un montón. Sí. Gracias, Noah. ¡Tachán! Está dedicado a ti y a Noah. Has llegado muy lejos. Brandon, tú ponte aquí. ¿Puedes sostenerme esto? Sí. Vale, a por ello. Un momento. A ver, ¿así o así? Resulta irónico que decidiese criar a mis hijos en el mismo mundo en el que yo me crié. El mismo vecindario, la misma escuela, las mismas presiones. Y aunque no puedo deconstruir la cultura en mi trabajo, sigo siendo permeable a su influencia. Soy quien soy, no puedo dejar de serlo. Estoy en continuo movimiento y asumo las consecuencias. Pero es también parte de lo que me apasiona y de lo que da sentido a mi vida. ¿No ha cambiado demasiado? Una estrella de rock en toda regla. Pasando un porro, ¿cómo no? Versace. Wow. Dios mío, esa soy yo. Es la primera entrevista que me hicieron. Es la primera entrevista que me hicieron. Sí, así era mi vida entonces. Ah. Las ideas de un crío en realidad. De verdad, sí. Muy profundo. Cuando me fui de Kansas le dije a mi madre, algún día me verás desfilar por una alfombra roja. He vivido en aviones privados, noches en las que el champán cristal corría a borbotones. He ido de fiesta con estrellas de rock, actores y personajes famosos, pero ya conoces el dicho, cuidado con lo que deseas.